Bueno, buenas tardes. Sí, es un lindo partido para jugar. Así que esperemos que lo que vamos planificando salga como lo planificamos, ¿no? ¿Cómo considera que va la adaptación de su plantilla a lo que usted considera reflejar? Ya se empiezan a ver muchos bríos de esto, pero bueno, ¿usted en qué considera? Quizás porcentaje no, pero en esta situación de lo que usted quiere reflejar en la cancha. Bueno, si bien es cierto, es un torneo corto, recién empezamos y creo que el equipo se va a ir partido a partido solidificando a medida que vayamos compitiendo. La identidad ya tiene una dirección y ahora tenemos que tratar de hacerla lo más eficaz posible. Eso se transmite a puntos y es lo que deseamos, ¿no? Así que tenemos una seguidilla de partidos muy duros. Empieza con Chivas, sigue con Santos, sigue con América y después del receso con Tigres. Pero ustedes saben mejor que yo que en esta liga no hay partidos simples, todos ofrecen distintos niveles de dificultad. Acabamos de dejar atrás un rival muy duro también, así que nada, con la mejor de las expectativas para hacer un gran partido en Guadalajara. Profe, motivados me imagino por la permanencia de Manuel, ¿no? Que decide quedarse y un momento complicado, pero el equipo va a quedar. Sí, va a estar en el plantel y Emanuel es un gran profesional y más allá de las vicisitudes por las cuales atraviesa la humanidad con esta pandemia que no nos da tregua, ¿no? Así que todo se hace más cuesta arriba y a veces el destino quiere que las cosas sean así. Y Emanuel demostró un compromiso con su equipo, con sus compañeros, con la institución. Habla de lo que es él como profesional y como persona, ¿no? Como bien decís, es un equipo joven, dinámico, picante, que va a tratar de local de hacer todo lo posible para imponer sus condiciones dentro del juego en base a su estrategia. Y nosotros trataremos de hacer lo nuestro para seguir por la línea que nos hemos fijado. Y son partidos todos estos que dejan muchas conclusiones positivas, otras a lo mejor no tanto, pero que conclusiones que nos van a permitir seguramente crecer como equipo.